Y todavía no los tengo teledirigidos, ¿eh? Los cohetes no van teledirigidos, pero hay una mejora que los hace teledirigidos. Cuando tenga eso... Madre mía, esto es un escándalo. Esto es un escándalo. ¿Sigo teniendo munición? Tengo munición infinita. Sí, tengo munición infinita. Bueno. De verdad, chicos, esto es lo mejor que hay, ¿eh? ¿Te viene un helicóptero a tocar los huevos? Ya no me va a tocar más los huevos un helicóptero, tío. Ya con esto no existen helicópteros que me lo vayan a liar. Que viene un hoyo de fondo. No pasa nada, va a caer. Va a caer. Que tenemos aquí el cochecito. Pues ya no hay cochecito, tío. Hasta luego. El helicóptero de antes, ¿dónde está? ¿Viene? ¿No viene? Viene pero muy lejos, ¿no? ¿Ah? Sí. Vienen refuerzos del campamento. No, parece que esto se ha relajado ya. Y esto ya se ha relajado claramente. Oye, pues de Carlos no sabemos nada. Con nosotros no viene. Eso es evidente. Ha muerto. ¿Qué diablos pasó, Dani? Se supone no sé. Que nos cubrirías. El rifle se atascó. Miguel me dio un arma defectuosa. Carajo. Sí, Miguel es una que hay que matar, ¿eh? En ese pedazo de mierda. Sabían que vendríamos. Todo fue una trampa. ¡Pinga! Pues Miguel, no sé dónde estarás, pero Miguel, vamos a ir a por ti, ¿eh? Vamos a ir a por ti, ¿eh? Miguel, vamos a por ti. Ni José Castillo ni nada, ¿eh? Hay que ir a por Miguel, tío, menudo perro. Quédate conmigo, hermanito. ¡Dale, dale! ¿Si respira? Su corazón se detuvo. Resiste, Alex. ¡Billy! ¡Dame un minuto! No sé lo que piensas, pero no lo hagas. ¿Cómo puedes saber que no fue tu hermano? Ya sabemos que es un maldito traidor. ¿Y qué hay de Billy? Él es el que sabe de explosivos. ¡Espada! Salvaste a tu papá, pero jamás pensaste en rescatarme. Me dejaste morir en ese maldito campamento. Billy, creo que lo perdemos. ¿Crees que tu papá sufrió? Imagina lo que José es capaz de hacer cuando tiene tiempo. ¡Atrás, héroe! Podría haber entregado este campamento, pero no lo hice. Malditos Montero. Ya estamos muertos, Camila. Castillo ya ganó. Venga, Miguel. Perr. Ha matado a Miguel y bien hecho. Aquí se veía desde el principio, desde la notita esta que leímos de Miguel, sabíamos que Miguel, que iban a pasar cositas con él. Y han pasado cositas. Equilibra tu postura. Un león se calma antes de matar. Sí, papá. Dispara, mijo. Hace tiempo que no veíamos a estos, ¿eh? ¡Qué bien, tío! Seguro ya escuchaste sobre nuestra victoria en el oeste. Carlos Montero murió y sus guerrilleros huyeron. Los campos de tabaco son seguros. ¡Fuego! ¡Come mierda! ¡Dame eso! ¡Bien! ¡Bien! Tu primo quiere elogios, Diego. Si conociera su plan, le habría dicho que las raíces de los Montero se arraigaron a esos campos. Son 200 años de arraigo. Oh, tío, intentaba sorprenderte. Diego, ¿cuántos de los soldados de tu tío vienen de esos campos? 80%, papá. Correcto. Y ahora, él convirtió en mártir al más famoso de los Montero. Veamos cuántos de sus soldados quieren reconstruir el paraíso. Por favor, Anton. No, esa ave era de mi hijo. Corre. ¿Qué? Corre. Buen tiro.
Ojo, Ojo aquí a Antón pegándole un tiro a... al sobrino, a José. A ver, le ha pegado un tiro, no lo ha matado. Carlos Montero, sí parece que... A ver, sí parece haber muerto. Y ojo, presencia militar aumentada. Las FNL han desplegado unidades más fuertes por toda Yara. Ah, muy bien, vale. Gracias. Habla con Alejandro. Bueno, ahora hablaremos con Alejandro. Carlos, ¿entonces qué? Oye, Dani. Se le da por muerto. Se le da por muerto, pero... sí, a ver, si se le da por muerto, entiendo que es porque ha muerto, vaya. No, no, no creo que sea por gusto. Pues... Carlos está muerto. Y ahora estamos atrapados con su hijo traidor. Maldito traidor. Recibirá la justicia de los Montero pronto. Hostias, mola esto de que tengan aquí conversaciones, ¿no? La gente y tal. Mola, mola, mola. Oye, aquí seguimos sin conseguir ningún líder, tío. Hay 8 líderes por lo visto. Hay 8 líderes por lo visto, todavía no tenemos ninguno. En fin, no sé, ya los iremos descubriendo. Vamos a... Igual son con lo de las historias, ¿eh? Igual es con lo de las historias. Bueno, hablemos con Alejandro. Vamos a hablar con Alejandro a ver qué cuenta, a ver qué pasa aquí. Espérate. Antes de meternos en misiones ni nada, vamos a echar un ojo al banco de trabajo, porque supongo que alguna mejora podré hacer. Quizá tengo algún arma así interesante. Echemos un ojo. A ver qué podemos hacer. Del Supremo. Del Supremo, del Supremo, del Supremo. Esta modificación, ¿qué pasa? Ah, es que para esto nos hace falta los compuestos industriales que no tengo. Y por aquí tenemos mejora la reserva de munición de los fusiles y las bajas con explosión de vehículo otorgan una carga de supremo. El Veicalipsis. ¿Puedo poner otras modificaciones? Sí, puedo poner otras modificaciones, pero creo que estas me gustan. Sí, me gustan estas, sí. No vamos a gastar más en esto que me parece una tontería. Esto sí que no es una tontería, esto... Lo de las pelotas de béisbol, esta no las he utilizado y debería. No las he utilizado y debería. Bueno, el Supremo no parece que tampoco tengan aquí gran cosa que hacer. Así que podemos hacerle al pirotecnia. O no, bueno. Estas dos mejoras están ya al máximo. La que puedo hacer es la de los teledirigidos, pero me falta lo mismo, los circuitos industriales, que no sé dónde se consiguen. No sé si son las operaciones de bandido. Aquí viene a ser lo mismo con el susurro. Y lo otro que llevo es el AK. Que de los fusiles que tengo me parece el mejor. Llevo el puntero de 3 estrellas, el de 4. No puedo construirlo. En la óptica no llevo nada, pero no me parece mala la mira que tiene. Y aquí puedo hacerle... Puedo ponerle un compensador. Mejora el retroceso en las 4 direcciones. Ya, pero en ese caso no tendría... No estaría silenciado. No. Entonces nada. Y el tema de la munición. Tengo ahora mismo la munición perforante. ¿Es la más interesante la perforante? Sí, ¿no? Yo creo que sí, que es la más interesante. El fusil es para matar enemigos a saco cuando me han descubierto, básicamente. Mejor el daño de las armas al apuntar. De hecho, esto es para cuando me han descubierto, así que igual sí podría poner el compensador. Igual sí le pongo el compensador y le quito el silenciador porque esto es para cuando ya me han descubierto. Y en esa situación ya me daría igual. Me daría absolutamente igual. Y tengo puesto mejor el daño de las armas al apuntar. Vale, perfecto. Amuleto llevo lo de chorizo. Pintura, no llevo ninguna pintura. No tengo latas de Sabrosoc, así que tampoco puedo ponerle nada. Pues como veis tampoco puedo hacer grandes mejoras. ¿Cuánto he gastado de pólvora? ¿Uno o dos de pólvora y ya no tengo más? No es que te dure tampoco mucho. Y el rocococo loco este, que es la que llevamos ahora mismo de una mano, que habéis visto que es automática, no... No tiene mejoras disponibles. Lo que sí podemos mirar, esto. Esto sí podemos mirarlo. Esto sí. Porque esto... Es... en las armas de los transportes. Y esto sí que no he mirado prácticamente nada. Mira, reduce la acumulación de calor. Podemos hacerle esta mejora con chatarra. Vale. Aumenta el daño de los disparos. ¿Vale? Y reduce bastante la acumulación de calor. Pues ahí están las tres mejoras para la torreta que llevamos montada con munición explosiva. Y para el parachoques... Llevamos este de 4 estrellas. Permite deshabilitar vehículos al impactar. Aumenta ligeramente la fuerza de impacto. Moderadamente la fuerza de impacto. Aumenta normalmente la duración del aturdimiento. ¿A este que le puedo mejorar? Básicamente lo mismo. Es básicamente lo mismo. Esto es una pala. ¿Y este que es el otro ariete? Son básicamente iguales, ¿eh? Son básicamente iguales.
Bueno, vamos a coger ese que es el que tenemos equipado y lo vamos a mejorar todo lo que podamos. Vale, solo le puedo mejorar este, que permite deshabilitar vehículos al impactar. Vale, pues mejora para eso y ya estaría, ¿no? Porque aquí, ¿qué puedo conseguir? Puedo conseguir pesos, sujeción, piezas de sujeción y vidrio reciclado, pero no puedo conseguir los circuitos industriales estos, que son los que nos hacen falta para hacer las mejoras del máximo nivel. Pues nada, pues hablemos con Alejandro y vamos a continuar. Tampoco, ya habéis visto que tampoco he podido mejorar mucho a pesar de que estaba haciendo bastantes cosas. Nunca pude agradecerte por salvarme la vida. Camila y tú podrían haberme dejado morir, pero no lo hicieron. Gracias. Tengo noticias del padre Pietro, en Verdera. Tiene el machete de papá. Es lo único que dejó. Quiero ir y recuperarlo, pero no estoy en forma. Papá murió por mi culpa y ni siquiera puedo hacer esto por él. El sacerdote te está esperando, Dani. Si quieres ir, claro. Qué mala pinta esto, ¿no? Gracias, Dani. Gracias. A ver, en serio lo digo, ¿eh? Uf. Es Dani. Me parece que esto tiene muy mala pinta, ¿no? ¿Solo voy a por un machete? Uy, qué mala pinta. Uy, qué mala pinta. Vamos a hacer un viaje rápido, ¿eh? Pero... Ah, ¿no, no os parece a vosotros que esto tiene mala pinta? ¿De verdad solo voy a recoger un machete de un sacerdote? Oye, aquí hay cositas, ¿no? Yo creo que aquí está viendo cositas, ¿eh? Yo creo que aquí está viendo cositas, pero bueno, vamos a ir. Vamos a ir porque es la siguiente misión, vaya. Pero, uy, ¿eh? Uy, no veo yo esto demasiado claro, ¿eh? No lo veo yo demasiado claro. A ver, hola. Quita esto de las manos. Que solo falta que nos vea algún soldado y la tengamos aquí. Quedada. Clara, creo que caímos en una trampa. Carlos está muerto y su hijo, Alejandro, está por acompañarlo. Dani, no puedes dejar que esa familia caiga. No solo necesitamos que los Montero eliminen a José. También necesitamos que tomen esperanza y que derroquen a su tío, Antonio. Sí, Clara. Buscaré la forma. Buscaré la forma. ¿Y la forma es hablando con el sacerdote que te da un machete? Pues de momento eso parece. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Eres el padre Pietro? Sí. Alejandro me dijo que vendrías. Todavía recuerdo el día en que casé a Carlos con su esposa. ¿Cómo pasa el tiempo? Lo siento. El machete desapareció. ¿Qué? ¿Cómo? Los soldados están en su bar favorito. La raja. Lo marcaré en tu mapa. Gracias, padre. Lamento todo este desorden. Bueno, este señor tenía un machete y no ha sido capaz de guardarlo. Y ahora esta gente está en un bar a 1 kilómetro. ¿Dónde está eso? ¡Hostias! Pues está lejos. Está lejos, ¿eh? Vale, vamos a hacer un viaje rápido a esta escondite que tenemos cerca. Pero están bastante lejos, joder. Es un bar escondido, ¿no? Parecía que estaba en medio del bosque. Bueno, vamos a ir hasta allí. El bar La Raja. vaya nombrecito, ¿eh? Vaya nombrecito para el bar. Pero venga, vamos para allá. A ver qué encontramos, ¿eh? De estos señores. Si conseguimos ese machete de vuelta. Y si Chorizo no la lía mucho y podemos hacerlo en sigilo, mejor que mejor. No creo que tampoco vaya a ser esto una misión súper complicada, ¿eh? Esto parece algo así tranquilito. Algo así tranquilito, ahora, no sé, 5 o 6 soldados y... ya está. Oye, oye. O eso espero. Dani. ¿Qué hay? ¿Quién me habla? Solo quería decirte que sé que es difícil confiar en mí. Hay muchas caras nuevas en el campamento últimamente. Está bien. Bueno, no todos son tan misericordiosos como tú. No soy quien para perdonar, Alejandro. Harás lo mejor que puedas. Es lo único que espero de todos. Oye, ¿otra llamada? Alejandro, ¿cómo te va? Bien, supongo. ¿Tienes el machete? ¿Dónde podría estar? No te preocupes. Yo me encargo, mi arma. ¿Por fin me dejas hablar con esta señora? Gracias. ¿Algo para mí? Sí. Oí ciertos rumores extraños sobre el mural La Triada. Tal vez valga la pena revisarlo. Gracias. Ah, es una búsqueda del tesoro. Vale. ¿Y esto qué es? ¿Que parece aquí como fuego?
Ah, vale, lo de las recetas, ¿no? Para conseguir comidas. Hostias, esto no, no lo estoy utilizando yo esto, ¿eh? Pero siempre me pasa que en los juegos no soy... No sé utilizar estos potenciadores. No por nada, sino porque se me olvida. ¿Esto qué se supone que es? ¿Un helicóptero? Lleva este vehículo a un punto de recogida de vehículos. Pero cómo mola esto, ¿no? Sí, súper pequeñito. Nadie, nada, nada, nada. Nadie está volando, nadie está volando. Nadie, nadie, nadie. Nadie está volando. Bájate, bájate. ¿Dónde va? ¿Dónde va esto? Increíble. Bueno, pues igual esto me lo llevo de aquí, ¿eh? Sería interesante. Sería interesante. Y por cierto, me habían calentado con lo del rifle. Y yo ya estaba emocionado por tener un rifle. Y el rifle va a tener quien yo sé. Pero yo no voy a tener rifle al final. Bueno, hay uno ahí arriba. Chorizo, son 5, ¿vale? Vamos a intentar no liarla. Vale, poquito a poco, chorizo. Vamos avanzando mientras. Vale. Voy a atravesar esto. Vamos a mandar a chorizo a distraer a aquel de allí. Y a ver si de camino distrae a alguno más. Vale, estoy en zona restringida. Vale, mata a este. Chorizo, por aquí. Vale, he distraído un poco a aquel. No sé si pegarle un tiro desde aquí, creo que no. Mátalos, muchacho. No, mátalos no, mátalos no. Mátalo no, quiero, solo quiero que lo distraigas un poco. Se están moviendo todos, ¿por qué se mueven todos, tío? Ay, ¿por qué pasan estas cosas, tío? ¿Por qué pasan estas cosas? Me habéis calentado, tío. Hostias, ¿en serio? ¿En serio se han ido contra el tejado de esa mierda, tío? ¿En serio? Vendrán refuerzos. Me encanta cuando vienen refuerzos. Me encanta. Me encanta cuando andan a pedir refuerzos. A ver, con suerte si estoy rápido me piro de aquí antes de que venga. No, porque han mandado un helicóptero, que por cierto no sé dónde está. A ver si baja un poco, a ver si baja un poco el helicóptero. Ah, que se están tirando en paracaídas. Bueno, no sé si en paracaídas porque parece que se ha tirado uno y se ha matado. Según se ha tirado, según ha caído. Adiós, buenas tardes. Ay. Chorizo, chorizo. Recuerdo cuando tenías la pantera, podías ir con una pantera que si iba en sigilo, o que por lo menos si la veían, era capaz de matar al que lo veía. Pero voy con un perrillo que lo ven, alerta a todo el mundo. Volvamos a casa. Solo sirve para distraer si lo mando a distraer. Si no lo mando a distraer y lo ven, entonces se le ataca. Es como algo muy raro, ¿sabes? Si lo mando a distraer, sí distrae. Pero si lo ven, le ataca. No, no lo entiendo. No, no lo entiendo.
Es un funcionamiento raro el de chorizo y no me parece demasiado útil, la verdad. Creo que prefiero ir solo. Si quiero hacer algo en sigilo, creo que voy a quitarme ya chorizo porque no... Es que no es útil. No es capaz de matar a nadie porque no mata a nadie. Y encima, cuando lo ven sin querer, lo que hace es alertar a todo el mundo, es que no tiene ningún sentido. Si lo viesen y pasasen de él, o sirviese para distraer cuando lo ven, todavía. Pero si solo distrae cuando lo manda a distraer y cuando lo ven sin querer, cogen y lo que hacen es atacarle, pues no tiene ningún sentido. Así que me lo voy a quitar. Presidente Yananover, jarabe natural de azúcar quemado. Agregar azúcar a una sartén a fuego medio y esperar a que los bordes del azúcar adopten un color marrón antes de remover. Cocinar antes que se caramelice, hasta que se caramelice. Luego agregar agua para detener la caramelización. Mezclar 40 ml de ron blanco, no esa mierda de marquesa, algo bueno de importación, 15 ml de vermú seco, 15 ml de jarabe natural de azúcar quemado y 15 ml de curazao de naranja en una coctelera llena de hielo. Agregar un chorro de granadina, si así se desea, agitar y servir un vaso de cóctel frío. Brindar por Antón o no y disfrutar. Muy bien, está explicando aquí. Ya lo tengo. Ay, coño. Gracias. Está explicando todo esto que no le interesa a nadie. El cachete de tu padre debe estar con un montero. Y ahí es donde se quedará. Te agradezco, Dani, por hacer lo que yo no pude. Te veré pronto. ¡Sirvió! Cuidado que hay uno aquí con el caballo. Vale, se ha ido para allá. Oye, pues yo me voy a llevar este vehículo, ¿eh? No puedo volar aquí. Debo encontrar otro sitio para despegar. Sé que el espacio aéreo está restringido, pero... A ver. Aquí no me va a disparar nadie. Atención, piloto, aterrice ahora o dispararemos. Vale, creo que he salido de la zona, ¿no? A ver, he salido de la zona del cañón. Sí, he salido de la zona del cañón. Vale, perfecto. Oye, pues me llevo este vehículo, tío. Este vehículo mola, ¿eh? Este vehículo mola, tío. Un helicóptero así pequeñito y tal. Hombre, no está para atacar, pero sí está para esquivar y tal. Y para ir rápido. Y se puede aterrizar en cualquier parte, prácticamente. Está muy bien, tío. Por cierto, ahí suena Daddy Yankee, ¿eh? Está sonando Daddy Yankee ahí a tope. ¿Dónde está lo del helipuerto? ¿Esto de qué? Me he pegado un buen pepinazo. Vale, pero ahí lo tenemos. Avispa zumbadora, manitas. Claro, es que esto es un vehículo de manitas. Es que esto es... Me sorprende que esto se mantenga en el aire. Si estos son unos ventiladores, tío. Si son unos malditos ventiladores, tío. Vale, pero mola el helicóptero este. Alejandro, tengo lo tuyo. Toma el machete, anda. Defendiendo a su gente con su valor y sin dar ni un paso atrás. No llores porque Carlos Montero partió con ideas de libertad. Y aunque no esté con nosotros, siempre lo vamos a recordar, su siembra. Que te hayamos salvado no quiere decir que te queramos. Vamos. Es el funeral de papá. ¿Carlos por Alejandro? Vaya cambio. Alejandro. Ya hiciste suficiente. Vete. Espada, es tu hermano. Sí, no el tuyo. ¿Y tu pierna? No conocí a tu papá, pero mi familia trabajó estas tierras 50 años. Yo tengo información del general José. Déjame entregarte a sus tenientes, por favor. Necesitan otros uniformes, compáis. Justo lo que predijo Antón, ¿no? Que el 80%, bueno, lo dijo Diego, el 80% venían de estas tierras. Y que claro, pues va a pasar lo que va a pasar, ¿no? Que se van a poner de nuestro lado, que van a ayudarnos. Clara, deja todo lo que estés haciendo. ¿Una nueva operación?
Una oportunidad para matar a León en su guarida. Búscame en Esperanza. Te envío una foto del refugio de libertad en ese lugar. Cuando veas al guerrillero de guardia, pregunta por el turno nocturno. ¿El turno nocturno? De acuerdo, Clara. Ya voy. ¿Cómo? ¿Cómo que una oportunidad de matar al León me está esperando en Esperanza? ¿Qué dices? ¿Ya? Tranquila. Tranquila. Bueno, para matar ya a Antón, pero bueno, relájate un poco, ¿no? Relájate un poco, ¿no, hija? ¿Puedo ir ya por Antón Castillo? ¿Qué me estás contando? Relájate. El jefe Carlos descansa en paz. Espada Montero. Bueno, esto de Antón, evidentemente, no lo vamos a hacer. Además, es una operación de nivel... es una misión de nivel 7. Nada, ni de coña. Clara, relájate un poco. Relájate, ¿sabes? Vale, y ahora mismo tenemos dos opciones. Sentencia de muerte o cielos abiertos, nivel 5, nivel 6. Vamos a hacer la de nivel 5, por supuesto. La de nivel 5 es con Camila, así que hablemos con ella. ¿Cómo voy de munición, por cierto? No puedo mirarlo. No sé si al entrar aquí al campamento se regenera. No puedo dormir. Cierro los ojos y lo único que veo es a José y a sus tres cerdos de la iglesia. Quiero matar a esos hijos de perra. Te dije que hice contacto visual con uno de ellos. El hijo de puta me sonrió. Me sonrió mientras mi papá moría. Los encontramos gracias a los soldados que se unieron. Los tres tenientes se encuentran de fiesta en un hotel. Singao. Estoy muy ocupada con estos reclutas, así que no puedo irme, pero quiero que tú mates a esos tenientes, Dani. Mátalos a todos y asegúrate de que José reciba el mensaje. Muy bien. Vamos a matar a esos tres. No, me parece muy bien. A 1700 metros, ¿dónde está esto ubicado? Pues está un poco lejos, no te lo voy a negar. ¿Algún viaje rápido cerca? Y no puedo, ¿no? A ver, ¿desde dónde estoy? Espacio aéreo, a ver. Espacio aéreo. Vale, voy a coger un helicóptero. Es que voy a hacer un viaje rápido, pero hacer un viaje rápido para después ir en coche creo que va a ser más rápido. Ir directamente con el helicóptero. Si estuviese en Play 5, los tiempos de carga son menores, pero estamos en Play 4. Vale, estamos en Play 4, así que tiempo de carga es bastante, bastante elevado. Mira, nos vamos a ir aquí en nuestro pequeño helicóptero, ¿no? Vamos a repararlo. Y allá que nos vamos, chicos. Dale, reggaetón ahí duro. Vamos. Qué bueno, tío. Es que me parece increíble, todavía estoy flipando con que haya reggaetón aquí. Vale. Mira, vamos a ir rapidito, ¿eh? Sí, yo creo que está bien, que vamos a buena velocidad, teniendo en cuenta que esto es un helicóptero hecho a mano. Mira, ahí marca la velocidad. Estamos en 80, ¿eh? Pues tampoco vamos demasiado rápido, ¿eh? 80 kilómetros hora. No, la verdad que diría incluso que es poco. ¿Estás en una zona restringida? Bueno, da igual. Por ahí hay un camión que... con recursos. Y ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. Vale, Lozanía. Estamos entrando en Lozanía. Y parece que es esto que hay aquí delante. Costa del Mar. Lozanía otra vez. Parece que estamos en el límite, ¿eh? Sí, estamos en el límite. ¿Me dejas ya de cambiar de sitio si me dices si esto es una zona restringida o no? No parece restringido, ¿eh? Hey, Dani. Hola. Ah, sí, sí es. Voy a acabar con esos tres come mierdas. Dale. Para eso que pare, por favor. Y yo que voy para adentro. Ojo, porque hay muchos dentro. Hay uno allá arriba, ¿eh?
Vamos a sacar esto. Me enorgullece ser su intrépido líder. Será mejor que destruya esa cámara. Carlos Montero está muerto. Una cámara allí y hay un francotirador allí. Y antes de seguir, lo siento mucho. Chorizo, te quedas ahí. Vale, un par de ellos aquí. Felicidades, mis soldados. Vale, el francotirador este va a morir. Es un lugar mejor porque Carlos Montero está muerto por su gran lealtad y valor. Vale. Demostraron ser dignos de mi respeto. Este complejo es mi regalo. Vale, hay un perro. Ahí está el perro. Por ahí había visto yo la cámara también. A ver, antes de disparar a la cámara. No hay nadie cerca. A todo el personal militar, les habla su león, el general José Castillo. Los terroristas atacaron a mis mejores tenientes en un vago intento de asustarme. Vale, desde allí me está viendo aquel, Eso no funcionará, pues como sabe. Pues, si me meto por aquí atrás tranquilamente. Estoy demasiado alejado, ¿vale? Para que me tenga en cuenta. Voy a intentar subir. No sé si habrá alguien arriba. Game over.